gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por tu apoyo constante y gracias por suscribirse. Donde las papas queman, de verdad. Hoy hablaremos acerca del Consejo Nacional Electoral. Las cosas están bravas por allá. Se habla mucho acerca de los candidatos, pero lo que más les interesa al Consejo Nacional Electoral es el billuso. Piden a finanzas que desembolsen el billuso para las elecciones. Recursos, porque necesitamos realizar contrataciones en menos de un mes para poder alcanzar al proceso electoral. Y si no tenemos las certificaciones presupuestarias, ¿cómo podemos realizar las contrataciones por el proceso electoral? En un proceso normal tenemos un año para poder organizar el proceso e ir haciendo las contrataciones poco a poco. Pero en este proceso electoral tenemos poquísimo tiempo y no podemos esperar a que en un mes, en dos meses, nos entreguen los recursos, porque los tiempos ya no nos dan. Todo lo que es contrataciones tiene que ir por el tema de subasta inversa. Entonces eso lleva tiempo y no queremos que se nos vaya el tiempo y no poder completar las contrataciones que necesitamos para llevar el proceso. Fenómeno del Niño. Ahí estaba la preocupación del Consejo Nacional Electoral. En cambio, nosotros, señor Pita, estamos preocupados de que nos hagan fraude. ¿Entiende esa palabra? La preocupación del pueblo ecuatoriano con la palabra fraude. Ahí se la dejo. Bueno, además, José Cabrera también habló acerca de que pide que no se abuse de los recursos de apelación por parte de los candidatos debido al corto tiempo que existe. Existen varias apelaciones, pues hay problemas, ya conocemos, en la Izquierda Democrática, Pachacutic también, en el ojo del huracán, por no haber inscrito candidatos ni asambleístas ni tampoco a presidencia de la República. Gracias por acompañarnos, regresamos con más, pero antes, no te olvides que nos puedes hacer un donativo. Cliquea aquí, atrévete a cliquear para que nos des tu ayuda. Aquí puedes hacernos un donativo. Gracias por tu ayuda constante. Ya regresamos con más Sin Censura. Bye, bye.